Yo es que los veo por todos lados, estos semi-eclipses. Es un trabajo que pasa muy desapercibido, o sea, te tienes que fijar para verlo. No es un monumento en medio de una plaza, entonces es un poco más complejo que otro tipo de trabajos que son en grandes formatos. Para realizar las esculturas, generalmente utilizo cemento para después utilizarlas en la calle para hacer o bien instalaciones efímeras o instalaciones permanentes en lo alto de, bueno, las paredes, en las cornisas de los edificios. En un principio hacía las esculturas pequeñas para después hacerlas más grandes, pero como yo quería viajar, mi intención pues era ir un poco de un lado a otro con una mochila y poder llevar 30 o 40 piezas para poder hacer algo en la calle. La verdad que empecé a hacerlas y no tenían rostro, pero tenían el traje y era un estereotipo del hombre de negocio, así, relacionado con el poder. Son distintos, pero son el mismo. A veces hay esto de que todos somos uno. No es simple eso, sino porque, o sea, dentro de una educación industrial, como resultado, ya que nosotros tenemos casi los mismos valores que o los mismos conocimientos o las mismas perspectivas que el otro. Entonces, en este caso, las figuras son distintas, pero a la vez son el mismo. Y pues también el hecho de, bueno, de hacer por medio de moldes también hace que los moldes se vayan deteriorando y que vayan siendo distintas cada pieza, ¿no? Entonces, si partimos de la base de un modelo industrial, ¿no?, que seríamos nosotros como sujeto dentro de una sociedad que intenta modelarte. Los sitios así que elijo son un poco un proceso de búsqueda, así a veces encuentro algo, es un poco aleatorio. Voy caminando y veo un sitio y preparo algo para ese sitio. A mí me interesa mucho el humor, la crítica, la ironía, o sea, no sé, es así como no aceptar abiertamente lo establecido, ¿sí? Y por medio del humor creo que es un arma que es bastante interesante. Que son gente de guante blanco que parece que no rompen un plato, pero que al final, por lo que vemos, pues es un poco la gente que maneja el mundo y que en el caso de, si hablamos de corrupción, pues los más corruptos van elegantemente vestidos.